Lado oeste de la ciudad, al oeste de Madrid, Televisión Española, centro de producción de programas de Prado del Rey. Televisión, devoradora del tiempo. Aquí se crean los programas que solo tendrán, en su emisión, una mínima parte del tiempo empleado en su elaboración. Restos de 1000 programas distintos que vivieron solo durante minutos en las pantallas. Magnetoscopios, equipos que pueden registrar la imagen, equipos que pueden registrar el sonido. Cintas magnetoscópicas que serán el soporte técnico de una imagen y un sonido. Magnetoscopios que son capaces de reproducir la imagen y el sonido grabados en un momento determinado. Despachos, albergue de un complicado mecanismo de administración de los medios, de los inimaginables elementos necesarios para la producción de un programa de televisión. Mecanismo que ha de encaminar todo su trabajo y sus ideas hacia una cita inaplazable en un día y en una hora exactos. Transformación del trabajo en dos poderosísimos elementos, sonido e imagen, para convertirlos en espacio de televisión. Pero para que todo este inmenso aparato técnico y humano despliegue toda su actividad, para que se pueda emitir un programa, hay que empezar, como siempre, por una idea. Hay que escribir el guión. Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Cómo se hace un guión de televisión? Realmente, yo lo hago a mi manera. Yo me levanto por la mañana temprano y lo hago por la mañana porque por la mañana es cuando me sale bien. O yo creo que me sale bien porque hay mucha gente que escribe de noche. Y lo hago a máquina, aunque hay otros que lo hacen escribiendo con pluma estilográfica o con bolígrafo. La forma física de hacerlo puede ser de una manera simple, que es poner el diálogo a la derecha, la acción a la izquierda, pero yo pongo la acción a todo lo largo de la página y el diálogo a la derecha.
En cuanto a reglas más fijas o más generales, es prácticamente imposible. Se hace cuando uno tiene ganas, se hace cuando uno está de buen humor, cuando no le duele la cabeza, y a veces eso es raro o es difícil encontrar el momento. Yo lo hago a veces obligado a hacerlo porque la televisión es algo que come mucho el terreno y que come mucho el tiempo y no hay más remedio que trabajar, pero un guión delicado, un guión difícil de hacer, pues a lo mejor requiere mucho tiempo. En fin, es un lío espantoso y es complicadísimo hacer un guión. Jaime de Armiñán es un fecundo guionista de televisión. El guión dramático necesita sobre todo del genio creador. Pero hay otro tipo de guión, el de los programas informativos. Este nace en los teletipos de las agencias de información y en las crónicas y noticias enviadas por los corresponsales. Un equipo de redactores se encarga de componer televisivamente las noticias y de ajustar los textos a las imágenes recibidas de los corresponsales. El realizador convierte el guión en imágenes. Valerio Lázaro graba ahora un programa. Estamos grabando. Espera que se dé la vuelta, ¿no? Acción, acción. No, abre, abre. Es preferible. El realizador está asistido por un ayudante de realización. Realizador y ayudante tienen que conocer perfectamente todas las posibilidades expresivas de la imagen. Cada encuadre utilizado tendrá un sentido según se utilice. Vídeo. Este es el plano detalle, el plano cortísimo. Es un plano que le va muy bien a la gente que tiene bigote o barba. Lamento no tener ni bigote ni barba. Es un plano que caracteriza mucho, que tiene una fuerza tremenda. Y es un plano que no aguanta mucho en la pantalla. Y este es el primer plano. Ya hay más aire en torno al personaje y menos peligro de que se noten mucho las arrugas. Este es el plano medio. Este es el plano general. Este es el gran plano general. Y este es el zoom. Algo que marea igual o más que la montaña rusa. Es mi objetivo predilecto. Es el objetivo que da este va y bien de la imagen. Es el objetivo que estropea la vista. Es el objetivo que subraya rítmicamente una canción que acerca o aleja a un personaje. Es el objetivo que me ayudó mucho a triunfar en España. Cuando se inicia la preparación de un programa, el realizador estudia con un decorador la escenografía que llevará la obra y los dibujantes inician el proyecto a partir de los bocetos creados por el decorador. En los talleres de decoración se preparan todos los elementos y se levanta la estructura a partir de los planos y bajo la dirección del decorador. Los materiales empleados en los decorados han de ser aprovechados al máximo. Una vez utilizada una escenografía, se desmonta y vuelve a ser parte del siguiente decorado. En muchos casos se construyen maquetas a pequeña escala para determinados efectos de decoración o situaciones especiales requeridas en el guión. Esta maqueta será devorada por el fuego durante el programa. Los elementos que completan el decorado son confeccionados con materiales blandos y fáciles de transportar, como el polietileno. La
Los frisos y bajorrelieves se hacen en moldes de escayola y se reproducen en una máquina que los positivará en láminas de plástico. Cuando el decorado está completado en los talleres, se desmonta y se vuelve a montar en el estudio. El realizador supervisa el efecto creado por la decoración y una ambientadora ultima detalles y corrige los defectos posibles. Todos los detalles de ambientación, muebles, cuadros y objetos de época esperan en el departamento de atrezo. Los atrecistas colocan los últimos detalles en el decorado. Son las 8 de la mañana. Es el día fijado para la grabación de un programa, de dos, de cinco, depende del día. En las salas de maquillaje coinciden todos los actores que vienen a grabar. Mientras tanto, en los estudios se comienza a iluminar el decorado. ¡Córrele más para acá! ¡Más, más, más! ¡Sigue! ¡Vale, vale, ahí, vale! ¡Y este otro! ¡Más a la otra traviesa! Las luces instaladas se dirigen y se mide su intensidad. La iluminación creará efecto según la escena y realzará la realidad del decorado. Sube la luna un poco más. Más. Ahí. Vale. Ahí vale. La preparación de una grabación requiere el aprovechamiento total del tiempo. Hay muchos elementos que encarecen la pérdida de un minuto. No se puede retrasar nada. Ana Belén se va convirtiendo en Julieta. A las 7:30. Sí, tardo una media hora en llegar aquí. Y aunque empieces a grabar a las 10 o a ensayar, estás aquí a las 8 de la mañana, ¿no? Y esto ya es parte del trabajo. Mira, yo tendré 7 días, pero los otros actores y, bueno, el realizador, el otro equipo, tienen, creo que como 2 semanas o así. Se termina tan cansado que lo único que quieres es darte un baño y meterte en la cama. Los
Los actores maquillados ya se han vestido y se les retocan los trajes en el departamento de vestuario. Todo está listo para ir al estudio de grabación. Señores espectadores, le rogamos nos disculpen esta breve pausa, que lo sentimos mucho, no es una interrupción. Todo está ya en el estudio. Los decorados, la iluminación está lista y los actores y personajes que intervienen. El creador y guionista del programa ultima detalles. Hay que poner las cosas en su sitio y dar instrucciones. Narciso Ibáñez Serrador comenta con el presentador el guión. Eugenio Pena, el realizador del programa, estudia con el equipo su trabajo. Los camarógrafos se instalan y preparan sus equipos. Pues, me piden que explique cómo se hace un programa de televisión y concretamente cómo hacemos un 2-3 responde otra vez. La mayor dificultad consiste en que parezca todo improvisado, que parezca todo fresco, que parezca todo alegre. Yo recuerdo a Federico García Sánchez que decía que sus mejores charlas, sus mejores improvisaciones eran precisamente aquellas que se sabía de memoria. Y eso es lo que pasa un poco bastante en nuestro programa. Existe un guión, existe un equipo, un magnífico equipo, con el cual pensamos, discutimos, arrojamos ideas, descartamos otras, proponemos cosas, nos reímos. En eso consiste la raíz de un programa de televisión. Cuando se prepara un programa dramático, el realizador ha tenido que ensayar con los actores previamente. Ya en el estudio hace las últimas advertencias y se procede a un ensayo general en el que intervendrán las cámaras haciendo los movimientos que previamente fijó el realizador. Apágase el supe. El de la BA 19. A ver, espérate, mírala. Este es el que le tiene mano. De aquí no se puede. Dame papel, Ángel. A ver, silencio, por favor. Pase. La señora ya está dispuesta para el paseo. ¿Qué ha sucedido? Nada. He quemado unos papeles que no tenían ningún interés. Tenga cuidado. A la señora una de las cosas que más le asusta es el fuego. Me gustaría enseñarle unos bonitos lugares de las afueras. ¿De las afueras?
Podíamos ir hasta el río. ¿Lo conoce? Los álamos de la orilla dan buena sombra. Y si quiere podemos alquilar una barca y dar un paseo. ¡Fernando! ¿Qué? ¿Un plano? ¿Qué plano? ¿Usted? ¿Sí? Vamos a ver, ella escribiendo en la mesilla, cerrando la puerta, las tres cámaras abiertas, que voy a fijar los tres minutos y lo hacemos. Venga, bloque número 100. Cuando todo está listo para la grabación, se carga la cinta de vídeo en el magnetoscopio. Sobre esta cinta quedarán registradas las imágenes y el sonido que el realizador seleccione desde el control del estudio. Todo el trabajo, que empezó con el guión, se convertirá en imágenes que quedarán grabadas en la emulsión magnética de la cinta magnetoscópica. Ahora se empieza a grabar. ¿Preparada, sintonía? ¡Preparados! Venga, arriba. El control de sonido cuida de las músicas y los niveles de los distintos micrófonos. El realizador selecciona las imágenes que indica al mezclador de entre tantos monitores como cámaras hay en el estudio. El realizador, comunicado por un micrófono con los camarógrafos, va pidiéndoles las imágenes que previamente había ensayado con ellos. Preparada, Judy. Preparada. Bueno, quieto por ahí, Flores. Vale. O sea, cuando salga ella, a ver si sale. Cuando se marche, a ver si se marcha. Se marchará. Se marchará. Se ha marchado. Cama. Cama ahí. Déjala aquí. Bien. Vale. De malo, nevadas por todos los sitios, seguramente llegarán a afectar a la Costa del Sol. Incluso los puertos de montaña que nos comunican con ella estarán totalmente cerrados al tráfico. Es decir, tiempo francamente fatal, infernal. ¿Ha valido? Vale, gracias. 26. En este estudio se prepara un programa informativo. Los locutores ya están en sus puestos y los técnicos se disponen a empezar. Promediamos. Este es un programa en directo y hay que esperar la hora exacta de salida al aire. En el control central se puntualiza y supervisa todo lo que se emite. El realizador de continuidad cronometra tiempos y da la entrada a los programas en directo. Vámonos. ¿Estáis al aire? Cabe destacar, por otra parte, la estancia del primer ministro Cámara Sanchis Tanaka en Pekín y la delicada situación por la que atraviesa Vamos Filipinas, a Sanchis. Temas Vamos en a los cuales informamos más detenidamente a continuación. Uno. Seguidamente subrayó que la acción de Israel no tiene más que un solo fin, el terrorismo, y que su última agresión fue una forma salvaje de dicha práctica. Más adelante... Vamos a la ráfaga y a Fernando Medina. Señores, rogamos disculpen esta breve interrupción. Continúa nuestro espacio como es y cómo se hace. Dentro de él podrán ver cómo se emiten las imágenes desde el control central. El control central está separado por un grueso cristal del locutorio de continuidad. En esta pequeña cabina hacen las locutoras sus presentaciones. Lo pongo en automático, ¿no? En el control central, realizador y ayudantes están pendientes de tener preparados los distintos programas a emitir. Todo el mecanismo puesto en marcha a partir del guión. Todos los esfuerzos y todo el tiempo invertido en la confección del programa confluyen en esta sala de control, que se encarga ya de poner la señal en la parábola encargada de llevar las ondas hasta los receptores. ¿Vídeo preparado? Sí, estamos preparados. Dentro vídeo.
Ahí va. Lado oeste de la ciudad, al oeste de Madrid, Televisión Española, centro de producción de programas de Prado del Rey. Señores espectadores, ¿han visto ustedes cómo es y cómo se hace la televisión?